Bueno, buenas, buenos. Ya este viene siendo uno de los últimos videos, mi gente. Miren, ve. Mostrarles el pantano, como ha avanzado. Como avanza. Y ahora sí, ha crecido un verbo. Y que más antes era más. Ya así como el grillito. Ve, 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 la abeja. La miona. ¿A dónde están? A Bomi. Ey, sí, ya me trago en el pelo. ¡Ay, qué sabes? ¿Te picó? Quería, está una vez que me mordió. Ay, qué desgraciada. Vámonos a la merga. Ay, no, vámonos. Ay. La ya, la merga. Siento que quiero un piercing ahí para. No ey, ¿y por qué se habrá hecho así, bo, de ancho? Esto, aquí se quedó, mira. Mira ahí, trabada. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Sí, creo que nadie se mete ahí, mira. Y sí, digo yo, ¿y por qué se habrá hecho así? Ah, es lo que le digo, ¿y lo gusta? ¿Gusta? Está hondo, Nelson. Sí, una escalera, mira. Una escalera. Mira, mira, mira. Ahí es el pantano. Donde se metió un mato. Pero antes era pequeño, no como un brillito era, para comer brillito. ¿Y por qué? Y es que mi pregunta es que ¿por qué se ha hecho así? Como que va siendo más ancho, más ancho. Ya me admiro con esto. Ya me admiro. Y alguien que no sepa lo viene subiendo allá para arriba. Que iba a agarrar toda la montaña quizás. Porque se va extendiendo mucho. ¿Y cuando llueva? Ah, cuando llueva va a ser peor todavía. Ayer. O sea que no estaba así. Miren el pantano. Oiga. Yo creo que está el coco, Nelo. Yo creo que ahí está el coco. ¿Cocodrilo? Sí, hay cocodrilo aquí, ¿no? Un cocodrilo. Ah, pues sí. Mirá, pues creo que no está hondo. Mirá cómo ya quitando la ninfa. Sí. Mira, otra más grande. No, ya no está. Ya no está. Mirá. Está bien hondo, vean. Máquina, yo esto la vez pasada de los... Aquí están los videos. Tenemos los videos y no estaba así, hombre, estaba bien angostito. Estaba bien angosto, pero ella... Pero, cuela, cómo se ha extendido el pantano. Ahí es terrible, ahí se mete alguien, no sale. Ahí está tremendo eso. Allá me coco. Un cocodrilo, Nelson. Un calzoncillo y aquí. Ya se lo va a mí. No, hombre, para allá los dedos muy bien. Ay, tirárselo a... El Esteban, ¿y cómo le gusta tirar los calzones? Sí, pero qué raro, ¿verdad? ¿Qué cosa de mirarte? Ahí dijo, ¿sabes quién dijo que había aquí? Vámonos, dejemos al Esteban. ¡Hey, llévemosla! ¿Neso? ¿Ah? Dijo que había patrón. Aquí, miren, venga. Mi admiración es cómo se ha hecho. Miren, en vez de irme a tirar este ripio en frente de la caja, no lo vienen a tirar. Dale, güey. Mental. ¿Qué es que no está hondo? Está bien hondo. Está bien hondo, hombre. Aquí donde bajamos aquel día, güey. Sí, sí. Pues miren, aquí está el pantano, güey. Ey, lleva al otro lado en el mundo. Si es que hasta allá, güey. Hasta allá cure hoy, güey. Ah, vaya, güey. Viene minando mucho. Cuando vamos a la casa ahí para recibirlo. Qué aguado está ahí, miren. Ya sé, ya sé por qué quedó como hirviendo ahí. Es que está hondo, Stephanie, y es lodo. Ah, es lodo. Entonces la piedra va metiendo el ladrillo que tiró Will. Allá, ve. Y por eso nunca deja de... ¿Ves? Si te metes ahí, ¿no salí? No, nadie sale ahí. Y allá anda el coco. Hay cocodrilo, tío. Sí, han venido a tirar coco, tío. No creo, porque ya... Ahora ven que sí, pero hoy todos los están llevando para las zonas protegidas. No, pero está hondo, no está. Imagínate vos, no entiendo por qué pasó esto. Y si no ha llovido. No creo que esta tormenta haya hecho esto. Ah, pero al llover que... Nelson está subiendo más para arriba. Sí, es que todo sí. Porque hasta allá, entonces... Quizá, me imagino yo que algún vertiente se destapó por ahí. Porque mucha agua. Mira, Nelson, hasta tirado por allá. Ajá. Hasta tirado, ¿ves? El pal de pan todavía agarrado más para acá, ¿ves? ¿Eh? Porque allá donde está el pal de pan. Allá, sí.
Es que allá pasaba supuestamente. Allá pasaba la del palo de pan. Un arroba tira al agua. Uy. Menos va a ser el cocodrilo de verdad, no jodas. Es que el coco es, tiene cocodrilo. Más que los de lunes salen suavecitos por bajo el agua, vamos. A pegarle un colazo sí. A uno y rumba para adentro, está donde él. Uy, qué admiración cómo se hizo esto. Uy, 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 uy. Y mi gente allá está. No quiere venir. ¿Qué tenés, Helen? Helen, ¿por qué no vas hasta abajo? Uy, un tubo, te sube. Me pinté. Ya lo aguanto. Ay, me lo quitaba, mira. Ay. Estoy asustado en ver eso. Sí, bien. Vamos a andar en bicicleta, ¿eh? Bien raro. Por ahí están los videos donde nos íbamos grabando, que hasta se hizo lo del diablo aquí. Es que no estaba así. No estaba así, ya ahora el nombre se salió el diablo. Da temor estar ahí adentro. Sí, no, hombre, ahí está, ve, ahí salieron ustedes, ve que se cayó, ahí, Helen. Bueno. Sí, ahí. Porque el pal de pan está tirado para adentro. Máquina. Bueno. Ahí un inventado chusco, señor. Porque, esa admiración, vea. Sí. Y que, pues, era un caudal de agüita nomás. Pequeño. Pequeñito. Y ahora encontrarlos así como ustedes en cuestión ahí. Imagínense ahorita. Que no estamos en invierno. Sí. ¿Y ya cuando comienza el invierno? Uy, no, se va a estar más feo. Pero viene lavando para acá eso. Sí, para ambos lados. Sí. Para ambos lados va agarrando más. Esa tierra está caliente, ahí le va un moy. Moy salga para la sombra. Ahí le va a Martorín. ¿Martorín? Yo no quiero ir a más que ni agua, no voy ya. Puro power, usted que lleva todavía y nosotros que... ¿Dónde está la cartera, Esteban? Si no me la sacaron de ahí, ¿sí? La bolsa la tiene aquí, ¿no? Siempre la baja. Vamos para la casa, gente. Sin vamos, ánimo. Vamos ya, gente, para la casa. Estamos sin ánimo, mi gente. Sin ánimo. Ya veníamos hasta corriendo cuando veníamos, pero ya voy a... No, ya voy a, ya no queríamos. Vamos, Heli. ¿Eh? Vámonos. Estaba viendo qué es eso. Vamos para adelante. Ay, Heli. Ah. Este tu bajorrillo. Tu a mí mi sobaco me huele, sé que puede tomar sopa. Ay. Que acaba de tomar. Uy, chuca, chuca. Niños, púrense. Ay, es que vienen revisando. ¿Qué pasó, niños? Ay, oh, no. Todos los carapachos de tele han venido a tirar acá. Imagínense que vienen a botar esto acá y esto se vende. No sé por qué no vinieron a botarlo. Esto es plástico. Esto lo compran. Pero bueno, contaminan el medio ambiente esta gente. Y esto lo compran ahí, ve la chatarrera. El plástico. No sé para qué vinieron a botar todo esto si esto se puede vender. Mira aquí, ve. ¿Quién de ustedes quiere coyoles? Nadie. Grande espina. Papá. ¿Qué ardía? ¿Qué ardía? Ay, corriendo para allá. Va corriendo, aquí estaba, se tiró para allá. A ver. Qué ardía que la hacía. A ver. Ah, ya la vi, sí. Dos son. Sí, dos son. Uy. Sí. Hablan. Ay. Repórtense, gente, repórtense. Sí, buenas tardes. Número equivocado. Bueno, pues aquí estamos. Marlon, ¿eh? Qué puchica. Ese chic nuevo, cada rato te llaman así, ¿verdad? Sí, es que es porque se los desactivan a las personitas así. Porque ese chic, Nelson, el otro, fíjate que me aparecen dos personas bloqueadas en WhatsApp. Yo no he bloqueado a nadie ahí. Porque no nadie así, solamente unos cuantos contactos. El nuevo. Ajá. Uh-huh. Ah, pues así sí. Nos los andan ustedes y así personas. A mí también me caen números ahí. No, pues, ya el último video que grabo. Bueno, pues,
Señores, pues, nos vamos. Estamos contentos y ya los vamos y agradecidos que los han acompañado. Esta... Helen ya no aguanta. Corrida. Miren esta gente, yo necesito ese ripio en mi casa, yo no sé por qué los venía aquí. Más. Yo voy a venir aquí, me van a hacer el viaje. Miren, cómo vota la gente los el ripio, ya lo ocupamos nosotros. Porque no podemos comprar a ellos suficiente, ¿verdad? El ripio. Me mira, Nelson, fíjate que de tantos pedacitos de estos, de ladrillo podemos hacer una... Un ¿de cuartito qué? De ladrillo. Ladrillo. Podemos hacer un cuartito también para que. ¿Para cuál? Para, que, para cualquier suscriptor que nos venga a visitar. Tenemos un cuartito, ¿verdad? Ya, con que de pedacitos de ladrillo. ¿Sí, con pedacitos? Sí. De ladrillo. Le dejamos unas dos ventanas de aire acondicionado y está. No, pero está bonito, no crean. Ahora te toca abajo. Miren, ¿crees que no la andamos bien hidratada? Miren, la andamos bien. ¡Ay, ay! Aquí te quedó otra. Aquí miren eso. Este es mozote, pero es espina. Voy a dar esta carátula para la moto. Hey, dale, llevarla. No, no sirve, está quebrada. No, si eso es para remendar, si eso es para los pobres. No, hombre, güey. Eso no me lleva, no coge al final ni la utiliza. Yo no. Ay, mira qué bonito se ve ese árbol en el Miren qué belleza de árbol. De Guanacaste. Yo no hay pobre. Acabados somos. Acabados que somos. Hey, por aquí nos metemos para que hablamos adelante. No, hombre. Por acá está crítico. No, hombre. Ahí nos vamos por la calle, hombre. Mira, está crítico. Voy a hacer la sorita. Sí, vamos a meterlo por ahí. Porque... Yo estoy bien con el pobre. No, yo aquí voy. Mira que llevo el palo también. Oye, me voy. No. Yo pensé que era mata de chumbe, tiene que me vas a atrás. Ay, mi güey, y yo de ir atrás. Lleve un tubo de aquello, mira, para que pase el agua. Solo que para que te tires un pedo y entonces tú vas con eco también. Vaya, hueco, eco, hueco, hueco. Hueco, hueco, hueco. Aquí hay más ladrillos. Aquí hay más ladrillos, ve. Mona. Esteban, yo me lo tiré, pero no es para que no andes contando. Esteban, ya querés decir hueco, hueco, hueco. Hueco, cuenta, Vanessa. Sí. Nelson, Helen me dijo, ¿sabes cómo es que se le salió a Nelson? Me... Y le dije, ¿de verdad, Helen? Tírame. Mira, Helen. Que te vea con los dos, Helen. Si te reí es porque. Que como escuché el pedito, Helen. No dijiste pues así, mira, pues. Así dijo. Ay, ya, ay, yo pasé que carpeta. Fíjate que, aunque Nelson le diga a Helen, si te pones a reír es verdad, y le das, dime. En el momento de tirar los dientes pelados porque está riendo, está burlando de vos. Sí, no. Es lo que ahí sí me burlando. Vámonos por el lado. Ah, buena ardilla. ¡Qué ardilla! No se ve. Anda buena cámara. ¿No la captaste? No, como con este teléfono. Es mentira. Qué barba, ¿eh? Está parada. ¿Eh? Ay, mi ardilla. Ah, ya la vi. Mi ardilla. Ay, oigan a Helen. Oigan a Helen ardilla. Ahí está escondido. No, no, ya se pixelió todo. No me gusta hacer zoom. Allá no fregues, Nero. Cuando, ahí está escondido. Oí. Cuando me compren una buena cámara, mis suscriptores hermosos. Francisco. Le pegaste. Debajo de la cola, llévalo. Le pegó. Se murió. Helen va bien callada ya. Y cayó. Como que nos vamos grabando. Helen ya lleva sueño. Ya no, ya. Se cayó, pues. Se está agarrando energía ya. Que fíjese que es en realidad. Mira el palito de Guanacaste. Sí, vos tampoco no aguantas. Está igualita. Pero aquí vengo. Ah, no, espérate. ¡Estefani! ¡Hola! ¡Ya se cayó la toalla, mueve! ¡Ya se cayó la toalla! ¡Don Francisco también! ¡La toalla se cayó, Estefani! Era un boxer, yo creo que usted se lo voy a quitar. Porque no, mentira. Uy, cosita, yo dando rojo. ¿Ya? ¿Ya qué color está hoy? ¿Ya pues quiero ver? De bollito, jefe. ¿De? Y vos que andas enseñando el calzombo. Yo te dije, enseñame a mí. ¿Qué se lo pone en la cama? ¿Ve? Se lo pone en un pi. Arriba, ¿ve? Y ella brava y ella es indecisa, lo enseño. No, porque usted me defraudando con el pelo. Miren,
Aquí está una almohadita de pluma. Ay, para el Esteban, que le gusta dormir abrazada. Pero no son de ganso, son de... Pues de gallina. Pues de gallina. Pues di con el oso panda. Con el oso panda. Hola. Hola, hola. Ah, no, no le grababa la cara, no se preocupe. Aquí ya vamos. ¿A dónde iba a grabar eso? Vamos a descansar, chicos, ya. Nos venimos a divertir acá con estos videitos, vean. Siempre echarle ganas, mi gente. Y esperamos de que nos vean, compartan, chicos, y dejen ese su like siempre. A Wilson, gente, porque, compartan. Oye, amigos, queremos subir a los numeritos, y si no es con ustedes, pues no podemos hacer nada, mi gente. No, pero ahí no, listo. Papi Nelson va pelado. Queremos echarle con todo, mi gente. Ustedes saben que si no incluimos tantos videos, pues tampoco ganamos esa cuora para los frijoles. Y es que, pues, ayúdanos. Compartiendo, mi gente hermosa, bendición a cada uno de ustedes. Hacer gente bonita, ya sabes. Digamos. Vos estás loco, yo voy a andar abriendo bolsas. Ah. Sí. Bueno, seguimos. ¿Dónde? Papá. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Seguimos. ¿Quién es que había visto? ¿El padre que quiere? ¡Ay, qué rico esta sombra! ¿Cómo que hijo de puta? Ya no aguanto ni mierda. Esta ha sido una gran caminada, ey, alambre, men, no hombre, ¿qué te pasa? Vamos dormidos. Ah, qué rico. Puchica, Will. Mire que trae, todos traemos la cabeza gacha. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué dolor en mis piernas! No, pero ya vienen y me acabo de sentar. Yo sí me siento, no me voy a poder levantar ya. Este bolso. Ya casi vamos llegando a casa, mi gente. Ay, miren que estos videos nos ha costado una caminada casi de unos, ¿qué? 10 kilómetros. Es que lo peor que no hemos tomado agua porque ya se nos terminó. Ya se nos terminó el líquido, el agua. Ya no. Lo siento. No me pasa. Ya no damos más, ya yo ya no aguanto. No se te va a salir la jaiba y te va a morder la jaiba. Ay, Helen, ahí hay un alambre, mira, detrás de Stephanie, solo se tiró. Sí, ¿vale? Stephanie. Ni sentí nada de que todo traigo dormido. Ay, mire, esto es duro. Esto es duro, gente, pero hay que echarle ganas para ver de si alcanzar a hacer esa cuarita siquiera para la chilipuquita. No pedimos pollo, nosotros con los frijoles suficientes. Stephanie. Esteban, ¿eh? No pedimos pollo con los frijoles suficientes, ¿va? Yo no pido nada, Francisco. Ah, pues no pensás en comer el día mañana. No, ahorita me llevo hambre. Ahorita ganas de dormir, ya va. Ahorita llevo hambre de bañarme y dormir. No, es que sí, llevo... Uy, pero ya avanzamos bastante. Miren, ¿dónde estábamos? ¿Y dónde miren, estamos ahorita? Esta es una gran caminata que venimos de dar. Hay gente y todo por ustedes. Que, y ahí no los querían dar pasadas, ahorita que un señor ahí todo claro. Lindo ahí lo que pasaba. Claro que sí. Así es que pues siempre lo hacemos, vea, para que se diviertan ustedes ahí los suscriptores, vea. Sí. Porque esta caminata que venimos de pegar, mi gente, no es fácil. Está duro. Pero seguimos ya. Igual sigamos porque tenemos que llegar a casa, niños. Todo se derrumba. Ay, pues, aire mío. Espérate, ve, te voy a ayudar, tío. Dame pues, te voy a ayudar a vos. Ayudar, tío. Ay, que no me vea. Hay que parar, Esteban. Sí, que vamos, voy, dice. Y ahorita que llevamos, que si trajimos ginas de repuesto, se nos reventaron. Más que vengo cargando, La vez pasada se nos reventaron las ginas. Y a chuña. Yo por eso le eché pegamento antes de irme.
por suerte, y aquella vez caminamos menos, y ahora por todo esto donde hemos venido, pero que la tierra calientísima, pero aquí traía ya dos pares de repuestos para nosotras. Ay, sí. Y no podíamos dar a los chicos y lo regalaron a ellos. Así que una bonita rosita ideal. Lo malo que a mí no me entra cualquiera. Porque venían unas altitas. Mire, gente, yo veo que las chicas llevan bien sudadas a ruedas. Véjense, no mira. Sí, se le pero. Bien sudadas. ¡Chuca! Yo no la llevo sucia, ¿ves? No, es que lleva la camisa debajo. Y vos estás. Es que mira, él en ese entonces cocinó, mira. Bien, vos llevas tile, mami. Sí. Sí, sí, sí. Pero no cogine con las nalgas. Grave. Sí, es mancha. Desde que te toqué ya que te dije. Ajá. Te dije que andabas manchada. Pero hoy andas peor. Yo creo que te cagas. No, no, no. Y Helen, ¿cómo oculta eso? Si es así. Y por lo menos estás ni bien las ocultas. Mira, pues. Y vos, sí, aunque querrás. ¿De qué estás hablando vos? Bueno, pues nosotros hasta por acá vamos dejando esta saga de videos. Esperamos les guste todo. Pues sí, yo vengo en la sombra, ustedes las que van soleando. Vamos a despedir acá. Nos vamos a despedir porque ya no hay. Porque ya no aguantamos ya, mi gente. Nos falta mucho camino que recorrer. Para llegar acá. ¿No quieren donar un avión? Así que pues estamos esperando el avión que dijo Juanito que iba a mandar, pero creo que estamos esperando el avión. 7770007. Esperamos, mi gente, que nunca lo confundo, Juanito. No, esperamos que les guste, vea, cada clase de nuestros amigos. Apóyenos ahí, ¿verdad? Con la vista, el like. Vea los anuncios, mi gente, que ya sabe que con los anuncios nos ganamos esa corita. Claro que así sí. Es. Corita no, va a centavito, pero lo ganamos ahí. Vean los anuncios, porfa. No sean malos. Que se entretengan. Esta nueva aventura. Como siempre, mi gente. Dejen su like, comentario. Y los queremos muchísimo. Que Diosito les bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por el apoyo que nos brindan día con día, mi gente. Bien, gente, bendiciones. Es que pues, como les decimos, mi gente, compartan. Y si hay algún familiar ahí, díganle que se suscriba. Que se suscriba siempre a lo que es el canal de Aventura Usuluteca, vea, para que nos echen la mano, mi gente. Así es, mi gente, onda. Seguimos para adelante. Ustedes queremos saben que los queremos mucho. Miren, subiendo peldaño a peldaño, mi gente. Con la ayuda de ustedes, pues, y de Dios en primer lugar, vamos para adelante. Así es. Nos vemos, mi gente, los queremos. Chao, chao, los queremos mucho. Bendiciones a todos. Gracias por ver nuestros videos.